YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien, comiendo cirolitas. Y bueno, pasando la cuarentena, espero la estén pasando muy bien. Muchas fuerzas. No, estas situaciones jamás pensé que nos iba a pasar a nosotros. Jamás pensé que el ser humano llegara hasta este límite de estar aislado, estar alejado de todo, de la naturaleza. Y hay que recapacitar y ver cómo, por qué nos está pasando esto. Tenemos también que aprender a valorar, valorar la vida, valorar la naturaleza, valorar el medio ambiente, porque algo estaremos pagando y es toda la contaminación que le hacemos al planeta, todos los daños que le hacemos a las personas. Entonces pues, tómense en este tiempo de recapacitar, disfrútense la cuarentena, no lo pasen mal, hagan cosas muy productivas. Y bueno, nada, un abrazo de muchísima fuerza, muchísima tranquilidad. Bueno, y en el video de hoy quería decirles que me cambié de gimnasio y en este momento estamos en él, en mi nuevo gimnasio. Extraño mi gimnasio, de verdad. Quería mostrarles unas cosas que yo tenía antes de que entrara al gimnasio. Casi todo es de calistenia y de entrenamiento funcional. Entonces pues les voy a mostrar como las cosas que tengo, con las que me he tratado de mantener. Entonces pues solamente quería enseñarles todo lo que yo tengo. Pues bueno, tengo gran variedad de cosas, gracias a que yo antes también me gustaba mucho el tema del ejercicio. Entonces pues compré bastantes cosas para, como uno siempre empieza así un estado físico, ¿no? Un cambio físico siempre lo empieza con calistenia, es lo primero que uno se le viene en la mente. Pues porque de pronto no tiene plata para el gimnasio, le da pereza ir al gimnasio, entonces prefiere en la casa. Entonces así fue como yo empecé. Y nada, pues les voy a mostrar todas las cosas que tengo acá para que chequen. Y próximamente me verán haciendo unas rutinas con estos implementos. Bueno, para ejercicio cardiovascular, la cuerda que no puede faltar, lazo para saltar. Acá me cuesta pues porque a veces le pego en el techo. Entonces esto sí, para hacerlo afuera. Acá la cuarentena está... No, es que no hay nadie en las calles. Una persona ahí sacando a la mascota. Entonces, ejercicio cardiovascular, cuerda. Acá tenemos pesas tobilleras para hacer abdomen bajo, abdominales, levantamiento de glúteo, muchísimas cosas, elevaciones laterales de pierna. Todo esto se puede hacer con este. Esto pesa como alrededor de 2 libras, no pesa nada. Yo me tengo que poner las dos en una pierna. Y aún así, pues, me toca meterle muchas repeticiones. Aquí tenemos la primer banda elástica, que es la que yo principalmente uso, ya que es la más fuerte que tengo. Entonces pues la uso para hacer elevaciones posteriores, bíceps, tríceps. Este pedacito chiquitico fue una reventa que estaba haciendo acá en la puerta. Ahí en la puerta puse la banda elástica, entonces empecé a jalar para hacer un jalón para dorsal y se me reventó. Entonces esta mini parte la uso para también hacer tríceps. Cojo acá, agarro acá y pues la otra mano acá y empiezo a estirar durísimo. Entonces con esa también se puede hacer tríceps. Esto fue un regalo de Navidad, que son también muy importantes. Son las push-ups para hacer, obviamente, pues lagartijas. También acá se puede hacer muchas variaciones, así sea entre los agarres, si está cerrado, si está abierto el agarre. Todo esto se puede variar mucho. Además que también se pueden hacer dips, fondos, L-sits, todo lo que tenga que ver con movimientos calisténicos. Esto es buenísimo para trabajar los abductores y trabajar toda la ingle, además de la extensión de cadera. Es buenísimo para terminar una rutina, yo lo uso para terminar rutina. Así es el ejercicio. Este flexor. Aquí tengo mi juguete favorito, mi rueda abdominal, que no me puede faltar. Le he cogido mucho amor porque he trabajado estos días mucho con ella. Estoy trabajando bastante, bastante, ya que fortalece. Uno tiene que, en el ejercicio de rueda abdominal, uno fortalece todo el abdomen, porque uno al desplazarse está apretando todo el abdomen. Y además de eso está tocando la zona lumbar,
la espalda baja, los cuádriceps y los glúteos, entonces, y los hombros y la espalda, o sea, todo. Es que es un ejercicio bastante completo. Digamos que es como una plancha, pero a un nivel muchísimo más avanzado. Es muy, muy bueno ese ejercicio. Tengo la colchoneta de espuma de polietileno. Es una colchoneta bastante cómoda, pues, para hacer abdominales y todo esto. Este también fue una inversión que mi mamá hizo en un regalo de cumpleaños para mí, ya que yo se lo pedí, porque estaba súper aficionado a la calistenia. Entonces decidí comprar este chaleco de peso. Tiene todo el peso y uno se lo puede ir cambiando. En este momento este chaleco pesa 20 kilos. 20 kilos fue que lo compré. Me costó como 260 mil pesos, si no estoy mal, no recuerdo muy bien. Es bastante pesado y pues ahorita lo estoy usando para hacer pecho, para hacer plancha, para hacer pierna, obviamente, y para hacer todo lo que tenga que ver con pierna. Pero pues hace falta un poco más. Aquí pues tengo las bandas elásticas. Tengo tres bandas elásticas. Esta mi mamá la reventó, pues porque ya tiene mucha fuerza. Pero esta era la más liviana. Entonces pues esta también se le puede sacar provecho para hacer tríceps, bíceps, fortalecer también la espalda. Muchas cosas se pueden hacer con esta. Esta es la más dura. Esta yo la uso bastante para hacer glúteo, elevaciones, elevaciones laterales de flexores de cadera, patada, todo lo que tenga que ver con glúteo. Y pues esta es una un poco más liviana. Entonces todo eso se le puede sacar provecho dependiendo del nivel que ustedes tengan. Es bueno tenerlo también en la casa, hacer una pequeña inversión en eso. Este juguete pues es para hacer, obviamente, trabajar el antebrazo. Es bastante bueno y bastante desestresante también en la situación, al igual que esta bola. Esto sí se los recomiendo más para desestresarse de la fucking cuarentena, que ya nos sigue cansados. Este juguete que hay acá es un juguete muy interesante y muy avanzado. Se los voy a mostrar. Se llama Powerball. Es un ejercitador también de brazo completo. Entonces pues esto tiene un mecanismo que tiene como una esfera por dentro. Esperen, se los muestro. Tiene una esfera por dentro y una cuerda. Esta esfera que hay por dentro, esta esfera que hay acá adentro da muchos giros y alcanza a tener una velocidad de... ¿cuánto? Bueno, es una velocidad muy alta. Pero el caso es que ustedes tienen que poner esta cuerda, esta cuerdita la tienen que enroscar acá adentro, enrollar la bola, y se lo ponen en el antebrazo y tiran esta cuerdita roja, la sacan, y ustedes van a empezar a hacer movimientos así, normales. Se los voy a mostrar en ese momento. Bueno, acá, como pueden ver, ya tengo acá la cuerda enrollada en la esfera de adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrarla y tiramos y empezamos a dar vueltas. Entonces ustedes van a escuchar cómo la velocidad empieza a aumentar. Les voy a mostrar, esperen algo rápido. Ahí está, ahí la cogí. Entonces ustedes van a ejercitar básicamente todo el brazo. Eso es para trabajar por tiempos. Miren cómo está girando la bola. Se me va de la fuerza que esto coge, porque coge una velocidad bastante rápida. Entonces, ¿qué? Ayuda a fortalecer bastante todo el antebrazo y todo el brazo completo. Hasta lo siento hasta en el hombro, esta fuerza que me da esta bola. Miren. Siento como pierdo el control de esta bola, es bastante fuerte. Esto es lo que yo uso para terminar siempre mis rutinas. Es bastante bueno. Pareciera como si estuviera haciendo otra cosa, no lo mal piensen, piros. Entonces, se llama Powerball. No sé ya dónde la van a conseguir, porque esto mi mamá, el esposo de mi mamá se lo regaló como en bastante, hace muchísimo tiempo, como en el 2000, muchísimo tiempo. Pero es muy bueno, deja súper bombeado el antebrazo y pues el bracito. Finalmente tengo acá la pesa que me regaló mi tío en una Navidad también, cuando empecé a realizar ejercicio. Es una pesa de 25 libras. La verdad es que pues es buena para hacer tríceps, bíceps. Hago, también he hecho remo con esta mancuerna, también he hecho press militar, pero obviamente a un brazo. Hay que ponerse creativos en estos tiempos. Entonces esta mancuerna me ha servido bastante, pues es medio pesada, pero pues se le puede sacar provecho. Y acá es una donación que me acaba de hacer mi cuñado. Es una barra con dos discos de 5 libras. Acá alcanzan a ver como alrededor de 20 kilos, 15 kilos con la barrita, contando la barra. Es una barra que pues es muy simple, pero pues con esto he podido hacer skull crushers, bíceps, curl de bíceps,
Hasta a veces me pongo de creativo y también he hecho press militar con diferentes agarres abiertos, cerrados. Lo que les digo, en estas épocas hay que ponerse muy creativo. Todos estos equipos que les acabé de mostrar, tengo esto, que no lo malpiensen. Esto es un ejercitador facial, no es ningún masturbador ni nada por el estilo. Es un ejercitador facial porque la cara también tiene músculos, aunque la gente no lo crea. Esto parece, sí, ya sé que parece lo que ustedes creen que ven, pero no. Son unos labios porque esto se pone en la boca. Les voy a mostrar en este momento. Bueno, como les contaba, lo que pasa es que la cara también tiene muchísimos músculos y también hay que ejercitarla. Si ustedes tienen la cara o tienen muchos cachetes y no quieren tenerlos y desean bajarlos, también se pueden comprar este coso que lo vi por Mercado Libre. O también existe una bola que es para poner en los dientes y apretar la mandíbula para sacar el jawline. Pero pues bueno, yo compré este. Esto después de que yo siempre lo hago en las noches, ejercito mi cara con esto. Uno hace alrededor de unos 5 minutos, 3 minutos, y esto quema muchísimo. O sea, en serio, ustedes sienten la cara después toda estúpida que no van a poder ni hablar. Entonces, miren esto. Tengo entonces el aparatejo este. Entonces, lo pongo loco. Esto se ve chistoso. Así, y me ayuda a hacer ejercicios faciales y a apretar todos los músculos de la cara. Bueno. En serio, es un ejercitador fácil. Y bueno, yo no me les iba a poner acá a mostrar un palo de escoba ni los baldes de agua, aunque, pues porque yo tengo todo esto, entonces pues no tengo la necesidad. Sin embargo, he visto videos de de gente muy creativa que hacen construyendo sus propias pesas. Yo también tuve un balón, yo cogí un balón de básquet viejo y lo abrí, le saqué obviamente la bomba y lo llené de arena y lo sellé. Eso también es una buena idea, tener maletas llenas de libros, tener cosas que ustedes tengan en la casa que puedan levantar y que les pese y que les cueste y que puedan usarlo para trabajar. He visto gente con baldes de agua, six packs de gaseosas, toallas, muchas cosas, muchísimas cosas. La anterior vez baldes para jalar, hacer como un jalón. Pero bueno, eso ya es muy muy creativo y ponerse en la tarea de hacer todos esos implementos caseros. Bueno, sencillamente les quería mostrar lo que yo ahorita tengo para poder mantenerme en esta etapa que está viviendo todo el mundo de la pandemia mundial del corona. Es complicado, pero pues obviamente uno no puede dejar que eso le afecte, así sea ponerse a hacer trabajo cardiovascular o hacer trabajo funcional, toca hacerlo. Digamos, ahorita yo ya no estoy haciendo como estaba haciendo en el gimnasio, que estaba realizando alrededor de 4 series por ejercicio, sino ahora me toca hacer como 8 series, duplicarlo o trabajar en series gigantes. Antes estaba haciendo multifibra, lo que ustedes saben, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, así de repeticiones. Ahora pues estoy haciendo lo mismo, pero con muchísimas más series para sentir como el trabajo, ¿saben? Hoy hice pierna y estoy un poco cansado, pues no como uno termina después del gimnasio, pues porque son cosas totalmente diferentes, los pesos y los hierros hacen falta, pero bueno, no, toca meterle mente positiva, tratar de no quedarse en la cama, hacer cosas que ustedes hayan hecho antes y que quieran retomar. Por ejemplo, yo retomé la guitarra. Yo hace muchísimo no tocaba la guitarra y incluso la iba a vender, pero pues esto de la pandemia como que hizo recordar eso, entonces pues la cogí, empecé a tocar de nuevo y me empezó a gustar. Ahora no la voy a vender, sino que ahora quiero tocar. Pónganse a leer, pónganse a hacer ejercicio, a crear cosas, a crear proyectos, a dibujar, a escribir, lo que ustedes les llame la atención, pero no se queden ni en la cama, ni dejen que el tiempo se les pase en los días. Digamos, ese golpe a mí me dio duro, por eso no había subido video. Estaba súper achantado porque me habían cerrado el gimnasio, porque no estaba asimilando la situación que ahorita estaba viviendo el mundo. Pero pues ya cayendo y sentando cabeza, uno no puede dejar que la situación a uno lo limite. Entonces pues así tenga que grabar acá en la casa y tenga que compartirles rutinas, recetas, lo que tenga que hacer, se los voy a compartir. Entonces pues nada, no siendo más, espero que ustedes sigan entrenando. Me voy a acabar mis cerezas, ciruelas. Y espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien. Un saludo, mucha fuerza, mucho positivismo, que esto se va a acabar pronto. Y no olviden las games.